El objetivo de este seminario, como en el título es, presentar un poco la investigación sobre Public Service Media, o sea, sobre servicio público de televisión y el target infantil y juvenil. Bueno, como sabéis, desde hace, bueno, esta línea de investigación, comunicación, educación y niños la llevamos trabajando pues ya unos 10 años, seriamente, ¿vale? Tenemos asignaturas en el grado de comunicación y educación y en el máster hay una de comunicación y educación que yo he dado muchos años, pero que ya la da Teresa Martín desde el año pasado para desarrollar un poco esa línea. Y luego también pues se apoya en dos eventos, bueno, en la membresía que desde la universidad y desde el grupo hacemos como vicechef de la sección de Children, Youth and Media, pues organizamos este trabajo sobre Children, Adolescents y Diversos. O sea, ya trabajamos sobre niños. Básicamente, metodológicamente, y este es uno de los objetivos de la cátedra, era hacer una encuesta a 1.200 niños, que la hacemos a través de Qualtrics, a través de un pago, o sea, un pago que se hace a Qualtrics con el presupuesto de la cátedra, unos 5.000 euros. Se ha hecho en los meses de abril y mayo, se ha retrasado bastante la recogida porque el target, sobre todo los más jóvenes, 7, 8, 9 años, que lo hacían con consentimiento paterno y con acompañados de sus padres, bla, bla, bla. Entonces, sí se ha hecho, o sea, sí vamos a poder hacer comparaciones entre. Tenemos variables renta, tenemos variables también comunidades autónomas, tenemos variables género, o sea, si vamos a hacer contrastes en esa línea. Aquí tenéis algunas de las publicaciones, son referentes, al menos en nuestro, ¿no?, Mediterránea. También hay un capítulo de un libro, lo tenéis aquí recientemente publicado, de barómetro, donde se presenta el barómetro de hábitos, de uso y consumo de tablets y teléfonos inteligentes, en oleadas anteriores a la de la cátedra. ¿Vale? A un target específico de 7, 8 y 9 años que habíamos trabajado. Bueno, aquí tenéis algunos informes también, son todos públicos y están en abierto. Si alguien quiere consultarlos, tiene la curiosidad. Hemos empezado, yo el otro día, el viernes 6 de mayo, presenté en el Congreso Charity in Consumption, presenté algunos datos preliminares del barómetro, de lo que se ha publicado hoy en la web. Y luego, pues, como veis aquí en lo de CREA, pues vamos a presentar eso, el Habits of Use and Consumption Smart Screen de 7 a 14 años, es realmente de 7 a 15 años. Luego también lo que quiero, la segunda parte que quería comentar, esa línea de acción que tiene la cátedra, sabéis que es investigación sobre niños, también un poco dinamización del tejido de producción, otro tipo de cosas, pero eso nosotros es investigar. Básicamente la cátedra es tener fondos para poder pagar una encuesta regularmente y explotar los datos pues, con las metodologías que estamos haciendo. Otra de las líneas de trabajo que siempre llevamos desarrollando desde hace muchísimos años sobre audiencias, esta es la de niños, la cátedra, y estas son audiencias con todos los segmentos. Es desarrollar lo que es el análisis de las audiencias en el servicio público de televisión o en los medios, lo que es el Public Service Media que le llaman ahora. Chance es un fondo coparticipado por muchos países, entre los que está el Reino Unido, que financia distintas acciones de investigación para proyectos competitivos de hasta 1,5 millones de euros. Desde luego que se presentaron dos proyectos, uno que presentó Carlos Alcida y otro que presenté yo, pero tuve la suerte de, pues, en los últimos 6 años, construir y armar este grupo de investigadores. Anita Sell es una de las referentes en Alemania, también su investigación. Un polaco, Polonia era importante porque Chance, la sede está en Polonia. Y luego también Aarhus Universität, esta es unos daneses. Entonces conseguimos un equipo que nos llevó tiempo conseguir ese consorcio. Y lo que tenemos, aquí tenéis un poco el desglose financiero que nos da, lo puedo dar, ¿no?, para que lo tengáis, porque algún día vais a presentar vuestros proyectos. Veis aquí 1,5 millones de euros. Es complejo hacerlo no solamente por la redacción del proyecto, sino porque hay idiosincrasias específicas de cada uno de los países en los que ellos tienen que visar en cada uno de sus países los costes laborales, su universidad, lo que van a asignar esa parte del proyecto. Cuando yo me incorporé a ICREA hace 14 años, vi la oportunidad de esa sección que construimos, que fue un grupo de trabajo. O sea, en las organizaciones suele haber grupos de trabajo que ascienden luego a secciones, como sucede en ICA. Entonces, fue Sonia Livingston la que lideró la sección del grupo de trabajo, y cuando ella se retira del grupo de trabajo, yo entro en una elección que se hizo en Lugano, en Suiza. Me presenté como dedo y gané por 8 votos a ser vicechef. Y en ese proceso, en el Congreso de 2019 en Salamanca, en el que habéis visto, sí había detectado yo, yendo a ICREA, viendo lo que se hacía en ICA, leyendo. Yo conocí a Sonia Livingston en el 2008. En un congreso de la London School of Economics, hablé con ella 2 minutos, 3 minutos, y le hice una pregunta, pero de una persona brillante. Yo sí detecté ese interés sobre este target infantiles, audiencias juveniles, entonces eso, audiencias infantiles y juveniles. Entonces ha sido ICREA
ya, ¿por qué traigo aquí esta transparencia? Y también lo que digo yo también a los alumnos del máster y digo aquí también en el foro, pues también a veces hay que investigar, hay que proponer donde hay interés, donde hay aire, donde hay impacto, donde en las organizaciones de primer nivel, y que tiene también la sección de niños, que CREA estaba desarrollando la de Children, Youth and Media, se ve que por los cambios del paradigma de investigación, del paradigma de consumo de medios, de hábitos, pues podía haber interés donde navegar un poco esa ola, hacer un poco de eso, no se investiga. O sea, era interesante para el grupo, para nosotros con el observatorio y para nosotros también en la facultad, contribuir y participar de esta línea de trabajo en la que nos habíamos metido. Yo uní puntos y conseguí, junto con lo que se hacía en España en la academia, en la IFEC, que tuvimos en el congreso que presidió Juanjo aquí en Salamanca en el 2018, una mesa de comunicación y educación, una mesa de Media Psychology, había otra de comunicación y educación y una de industrias culturales también. Pues tuvo los distintos impactos y lo que habéis visto. Pero fijaros, esa ola pues también se consolida en ese foco de interés que existe sobre la comunicación, la educación, los niños, el espacio que ellos ocupan, la economía, la atención, o sea, los dispositivos móviles. Pues este desarrollo que se ha hecho, esta declaración de la Convención de los Derechos del Niño, ya habéis visto el adelanto comisionado contra la pobreza infantil, entonces el OCA puede, y nosotros desde la tesis, vosotros desde la cátedra y desde la unidad de investigación consolidada, evidentemente, y vosotros, pues también detectar algunos de estos intereses en las líneas de trabajo que estáis haciendo, pues trabajar sobre distintas olas de interés. Una de ellas puede ser esta. Nosotros tenemos, por tanto, consecuentemente, tenemos el proyecto PUSMEA, ¿no? PUSMEA, hay que poner nombres que a veces, este no suena mal del todo, ¿no? Pero bueno, que yo creo que lo vamos a desarrollar para algún call en Horizonte Europa. Yo no he tenido energías de reactivarlo ahora estos meses, o sea, lo haré a partir de septiembre del próximo año, para presentarlo yo creo en algún call específicamente, en abril, mayo. Probablemente vayamos a algún europeo, ¿vale? Luego el otro proyecto que es paralelo es el de audiencias de servicio público de televisión, que también incluirá niños, pero que es más genérico. Sí es cierto también, esto es confidencial, Juanjo lo sabe, que es muy probable que firmemos un artículo 83 con la Corporación de Radio y Televisión Española, porque Pérez Tornero nos ha pedido a los de LOCA, me ha pedido a mí como responsable, que hagamos el libro blanco de la Corporación de Radio y Televisión Española con la parte de audiencias y la parte de asesoramiento que se publicará en septiembre. Entonces, la línea de audiencias de servicio público nacionales y europeas la vamos a seguir desarrollando con unas financiaciones o con otras. Tendremos más o menos éxito, pero bueno, lo seguiremos intentando. Ya tenemos un consorcio en el que van a preguntar alguna gente, pero que inicialmente van a seguir participando. Y luego el siguiente, el de abajo, el de CATS, es Children, Apps and Tablets and Smartphones 0 to 17, de 0 a 17. Este es el del barómetro. Esta es la línea de trabajo de las publicaciones que habéis visto antes, en las que se pregunta a las audiencias infantiles. La cátedra es una parte, evidentemente, del OCA, porque todos somos OCA, es una parte que va a poder movilizar con los vehículos de acción dentro de la cátedra de los que estamos en la comisión de seguimiento, pues Juanjo, Carlos y yo, pero inicialmente, pero también los colaboradores que existen en esa colaboración, y líneas de expansión de trabajo para el grupo y para sus integrantes, para mejorar y ayudar en la expansión de su currículo, la vía trayectoria y también en el impacto que tiene el observatorio. Y es cierto que las metodologías que utilizamos o que estamos aplicando, pues bueno, inicialmente las de las encuestas y los contrastes básicos de diferencia de género, de edad, de región, hacemos a veces alguna modelización de regresión, son metodologías sencillas, incluso hay algunas cosas simples, incluso con análisis estadísticos sencillos, o sea, tampoco nosotros entramos en la zona que no es la zona nuestra de confort en algunos análisis, del análisis de los efectos, porque tampoco es nuestra región de actividad que hacemos. Pero sí es cierto que metodológicamente a veces entrar, y además también a los proyectos les viene bien más allá de lo que tradicionalmente se hace. Fijaros, Sonia Lichner, por ejemplo, hace mucho, que ella es psicóloga, realmente hace mucho etnografía. Ellos hacen mucho, a mí me gusta poco, porque entrevistas de grupo, yo he hecho algunas veces dinámicas de grupos focales, a veces hacen, veis, si veis a Europa y también incluso en la ICA, pues a veces hay metodologías exploratorias que complementan esto, las encuestas en colegios, a veces no son encuestas representativas, la nuestra tampoco de alguna manera es representativa, en la parte metodológica que he hablado, porque bueno, porque es población en internet,
que tiene conexión a internet. Eso es estética, es cierto, yo lo pongo ahí, pero también lo justifico. Pero sí sabemos por investigaciones de otros que los paneles de internet siempre si empiezan, y corrígeme, Juan, pues si no utilizo la terminología adecuada, si empiezan a tener la fiabilidad. Y en lo último que quería decir, y ya pues igual alguna pregunta o alguna opinión de lo que queráis, es esa parte, ¿no? Entonces, yo creo que sí, yo siempre tengo el interés de aprender de otros qué es lo que están haciendo otros. Entonces, sí es cierto que la parte de análisis Big Data o análisis automático de imágenes y vídeo en redes sociales sobre los riesgos y oportunidades, hay cosas que se están haciendo ya desde el MIT, y aquí en Salamanca el grupo de Corchado tiene una titular, no recuerdo el nombre, así bajita, que está en un proyecto en el que está Carlos Alcina y estoy yo también, y está David también, y está Patricia con Mariano Torcal Llorente. Tiene un proyecto en el que se está haciendo también análisis de esto, es opinión, polarización en distintos países europeos y alguno de América, en el que se está haciendo análisis del discurso en los tweets algorítmico y con supervisión humana, pero también se está planteando también el análisis de imágenes y vídeos. Así estamos detectando con la introducción de perfiles complementarios estos objetos, o sea, el análisis de qué es lo que está sucediendo en los consumos audiovisuales, en las redes sociales, en el discurso del odio, con metodologías o con análisis que son complementarios a las metodologías más tradicionales que se siguen utilizando, como son las encuestas, como son las entrevistas semiestructuradas, como son los grupos focales, y son líneas de trabajo que se siguen haciendo y que se siguen presentando en congresos y que tienen altos impactos también en publicaciones y en revistas. Pero sí es cierto que siempre tenemos que aprender de otras líneas y de otros espacios de interacción, porque también a veces lo novedoso es que vende más. O sea, que te van los revisores, te lo van a dar, el revisor del proyecto te lo va a ver. Entonces también tenemos que entrar en algunos otros espacios en los que a veces incluso con los microdatos de alguna encuesta nacional de salud, por ejemplo, en lo que se hace con consumos de niños en el artículo de comunicar que teníais, pues que os había presentado hace un par de años, detectamos, que os decía aquí, el de comunicar con Fernando, presentamos el año pasado, este de aquí, ¿no? Aquí utilizamos datos del Instituto Nacional de Estadística, que además, a través de los que han venido ahora del alto comisionado, nos comentaron de dos investigadores, nos van a permitir dar datos, como Carlos, por ejemplo, ha conseguido sobre criminología, sobre crímenes en España, para cruzar datos con lo que el Instituto Nacional de Estadística o incluso el CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas, van a tener en la Encuesta Nacional de Salud que van a hacer, y la europea, sobre esto, sobre consumos audiovisuales y niños. O sea, que podamos tener datos de explotaciones de bases de datos, de encuestas, o de otro, que podamos desde el grupo, en el avanga, utilizar propios y de terceros para seguir desarrollando un poquitín esta línea en construcción, pues del propio grupo, del interés, de los perfiles y lo que podamos desarrollar. Yo creo que nada más, alguna pregunta, alguna duda, alguna curiosidad, Juanjo, no sé. Es lo que yo creo que venía bien. Íñigo, si tenéis alguna duda, alguna cuestión, pues a vuestra disposición, como siempre. Yo sí, Félix. Sí que tendría una consulta, pero así como general, ¿no? Porque como has cambiado un poquito el formato de presentación de lo que estamos acostumbrados a presentar en el OCA, mi pregunta es, ¿por qué no has dado algunos datos generales del barómetro? Puesto que ya lo tienes preparado y vas a hablar de ello. Algunos de los resultados que preguntamos en los ítems, en el ítem 7, por ejemplo, la pregunta 7, es sobre los consumos en la tableta, ¿no? Por ejemplo, hemos detectado, le preguntamos a los niños, los niños hacen esta encuesta con autorización paterna si son menores de 14 años, muchos de ellos acompañados de sus padres, y los de 15 años ya no lo hacen con la autorización paterna. Entonces, tenemos, este es el agregado, evidentemente, sobre lo que hacen. Uno de los primeros resultados es, la tableta es la pantalla principal para comunicarse, aprender en el colegio, y en segundo lugar es el teléfono inteligente, la televisión inteligente y la consola de juegos. Aquí lo que les decimos es, en el cuestionario, es que digan cuántos dispositivos y qué es lo que hacen. Otra de las preguntas que es interesante como resultados generales, sin entrar en mayores detalles, es que el teléfono inteligente lo utilizan pues los niños. Estos son todos los rangos de edad, no hemos dividido todavía, este es el agregado, de 7 a 15 años, vamos a hacer por agrupaciones por edad, por diferencias de género, bueno, pues utilizan el teléfono inteligente
para entretenerse, ver vídeos, escuchar música, y también lo utilizan mucho más sobre las vacaciones, ¿no? En algunos de los ítems, por ejemplo, esta es una pregunta que es una pregunta LinkedIn. Otra de las que solemos utilizar y también es en encuestas es en el ordenar. Esto Qualtrics lo da bastante bien y luego hacemos una prueba estadística, no sé cómo se llamará, no lo tengo en la cabeza. Hacemos una prueba de estadística de rango, creo que se llama, no recuerdo ahora, pero ya lo recordaré. Esta era alguna de las publicaciones. Hacemos una prueba estadística para ver si hay diferencias de género en el rango de ordenación. O sea, si los hombres, o sea, si los niños y las niñas ordenan de manera distinta, por ejemplo, las apps, y es cierto, tenemos resultados sobre esto ya diferenciales en encuestas anteriores, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en esto era, la pregunta era sobre ordena de 1 a 10, pues eso, ¿cuál valoras más cuando utilizas tu teléfono móvil? Y ese teléfono, bueno, pues la preferida, teléfono inteligente, comunicarse en redes sociales, jugar a videojuegos y ver vídeos y también hacer vídeos en este rango, ¿no? Y tenéis un poco indicado lo que es el hueso. Luego también les preguntamos sobre qué actividades valoras cuando utilizan la tableta. Este cuestionario pregunta y focaliza sobre tabletas y teléfonos inteligentes. Entonces, algunas preguntas están no duplicadas, sino una, y hay diferentes, ¿vale? Y tú, el tableta y el smartphone. Una de las preguntas, pues eso, ¿qué actividad es más preferida en la tableta? Y vuelve a aparecer, pues, vídeos, jugar a videojuegos, hacer vídeos y fotos. Uno de los ítems que hacemos es asociado a, yo digo siempre a veces a los alumnos y cuando hacemos las investigaciones, que analizamos cuándo, dónde, cómo y con quién, ¿no? Esto es un poco, a veces no son diarios de consumo, pero parcialmente preguntamos durante la semana, de lunes a viernes, y luego preguntamos durante el fin de semana, ¿no? Pues entonces volvemos a algunos patrones aquí en la parte del horario, de qué es lo que hacen, dónde consumen, en este caso el teléfono inteligente, pues bueno, en la habitación, en el salón de casa, pero también permea a otros lugares, ¿no? A otros lugares y a otros espacios, y también en el colegio, ¿vale? Durante la semana. Luego, durante el fin de semana, pues bueno, tenemos para hacer estos a veces contrastes de diferencias sobre los patrones, porque la asignación del tiempo también es diferente, y bueno, pues hemos detectado que es el teléfono inteligente, la habitación, el salón de casa, también siguiendo algunos estudios, no solamente de los que aparecen en los estudios teóricos, sino también, por ejemplo, la Asociación de Medios de Comunicación de Investigación hace estudios, la española, por el nombre, bueno, hace estudios sobre niños, ¿no? Entonces hay algunos índices que nosotros buscamos consultarlos también. El último que hicieron es un estudio de panel en el 2018, bueno, se llama Niños y Casas, en la Asociación Española de Investigación y Comunicación. Bueno, y luego, por ejemplo, sobre las tabletas, pues les hemos preguntado también dónde utilizan más la tableta a lo largo de la semana, con estos datos. Bueno, pues la tableta se utiliza de manera diferencial, también en paralelo, complementariamente al teléfono inteligente, pero no es idéntico. El uso del teléfono inteligente es distinto a la tableta. Y esa es otra línea de acción, también la pregunta de investigación y las hipótesis que trabajaremos, y además porque los datos nos confirman que así es. Otra de las preguntas que hemos desarrollado en el cuestionario está asociada al lugar donde utilizan más la tableta, bueno, lo que decía con anterioridad, en sábado y domingo, y vemos que, por ejemplo, la tableta está permeando no a espacios tal vez tradicionales, como solamente la habitación y el salón de casa, sino incluso al colegio, incluso en la Comunidad de Madrid, que son datos que tenemos de estudios anteriores, y este lo veremos en este, pues evidentemente en el movimiento in itineris, en lo que es en el viaje, ¿no? En este caso de sábado a domingo, y a lo largo de la semana lo tenemos aquí, pues incluso en el colegio. La tableta se utiliza mucho, ¿vale? Se utiliza mucho en horario de colegio durante la semana, y sabemos también, pues, por estudios sobre educación, que cada vez está permeando más a los centros educativos en los distintos rangos de edad en las distintas comunidades autónomas. Y aquí también otra de las cuestiones es relativa a las aplicaciones, ¿no? Dice, las aplicaciones que más frecuentemente se utilizan en la tableta durante la semana, pues son los videojuegos, las aplicaciones de televisión, de vídeos y de fotos, y del prime time, bueno, pues en ese rango, ¿no? Casi prime time, ¿no? Igual el prime time español realmente empieza a las 8, pero hay discusión sobre dónde ubicarlo, ¿no? De 8 a 11, casi a 12, ¿no? Otro de los ítems que hemos estado aquí, en el ítem 18, la pregunta 18, asociado es a analizar en una escala Likert, pues tu grado de acuerdo o desacuerdo sobre las afirmaciones sobre su teléfono móvil. Tenemos alguna que no presento aquí sobre qué es lo que le gusta más del teléfono móvil, pero bueno, uno de los ítems que se investiga mucho también es sobre la publicidad. Si les molesta, no les molesta. Sobre el pago, me gusta porque me sale gratis, no me sale gratis. Bueno, pues entonces hemos preguntado, lo que sí afirman es que no podrían vivir sin su teléfono móvil.
Luego también en el ítem 19 hemos preguntado sobre las afirmaciones, bueno, sobre la tableta, y vemos que hay diferencias. Comparemos esto y también lo analizaremos estadísticamente, pero también gráficamente se ven muy buenos resultados. Otro de los ítems que las investigaciones internacionales y las nuestras propias también ponen el foco es en lo del co-viewing, en lo de la supervisión o lo de la mediación histórico-cultural, ¿vale? Cuando tienen problemas o presentan determinadas incidencias, pues que les ponen incómodos o que puede ser de acoso o con otro tipo de identificaciones, ¿a quiénes acuden? Entonces hemos detectado que preguntan principalmente a los padres, luego a los hermanos y a los amigos. Les preguntamos, ¿no? A los niños en esta investigación, pero viene de otras internacionales también, sobre si la tableta o el teléfono les ayuda a aprender lo que no explican en casa. O sea, para los niños tienen muchas amenazas, pero tienen muchas oportunidades. Y para ellos es un instrumento de aprendizaje cultural, de entretenimiento, como vemos, pero que evidentemente les abre el universo de oportunidades. Otro de los ítems que analizamos, y que estos son resultados finales ya, de la muestra total de los 1.200 niños, es que ordenen, lo decía con antelación un poquitín, las aplicaciones que hemos detectado, y aquí hay alguna que hemos perdido. Si lo veis aquí en otras, que en la categoría otra indica que utilizan, pero bueno, aquí hemos detectado algunas de las que creemos que en ese rango de edad no todos pues, tendrían máximo consumo o eran más utilizadas. Y sí es cierto que fijaros, algunas de juegos pues, han aparecido, pero también aparecen pues, aplicaciones de aprender. Y luego también, pues en este sentido, por ejemplo, preguntábamos sobre redes sociales, ¿no? ¿Cuáles son las redes sociales? Aquí igual nos salen resultados muy interesantes si hacemos análisis de grupos de edad. Si nuestro objetivo es hacer análisis de grupos de edad de 7, 8, 9 años, grupo 1, 8, 9 y 10 años, o sea, 7, 8 y 9, luego 10, 11 y 12, 13, 14 y 15, ¿no? Más o menos ajustando también su representatividad, el número de miembros que tenemos para ver diferencias sobre este ítem, por ejemplo, el de consumo de redes. Otro de los resultados también interesantes que les preguntamos es sobre qué aplicaciones utilizan, ¿no? En este caso, para el colegio nos parecía también interesante, ¿no? Y también un poco, aquí vamos a ir un poquitín a la casa que nos financiaba el estudio, preguntar y que nos piden también, ya lo Fandiño nos está pidiendo el otro día, que si les hacíamos un panel con contactos que ellos tienen para ver los niños que utilizan Clan y la generación digital, que es lo que está consumiendo, no solamente de servicios públicos, sino de otras cosas, y este estudio le va a servir. Yo creo que la escuela, una de las hipótesis, una de los argumentos, es que la escuela tiene que empezar a utilizar más adecuadamente las pantallas inteligentes en los espacios educativos, porque los niños fuera de los espacios educativos formales están utilizando masivamente estos contenedores audiovisuales y contenedores de potencial, con amenazas, pero también con muchas oportunidades y potenciales, ¿no? Entonces, un poco esta pregunta o en esta línea iba también un poco para este tipo de cuestiones. Pero sí es cierto que los niños y jóvenes, sus niveles de ansiedad se incrementan cuando no utilizan estos dispositivos. Terminando, por ejemplo, también hacemos alguna pregunta sobre Clan. Y en conclusión, pues son las conclusiones de lo que hemos visto. Estas serían un poco las conclusiones del agregado. Y de esa economía de la atención, de lo que los niveles de ansiedad y estrés se incrementan cuando los niños utilizan estos dispositivos. Cuando no utilizan, perdón, eso puede tener otro tipo de efectos, yo no entro en la interpretación, pero bueno, esto da para otras áreas de conocimiento, evidentemente. El uso y consumo del teléfono inteligente es para el entretenimiento con vídeos de televisión y entretenimiento musical, y existe una mayor percepción por las vacaciones, ¿no? Y también estos dispositivos son importantes para el aprendizaje y son relevantes, tanto en el espacio educativo formal como en el informal, o en el informal es el fuera del espacio regulador, que también son espacios educativos, ¿no? La literatura de comunicación y educación. A los niños no les gusta la publicidad, yo creo que como casi a ninguno, pero sí reconocen la publicidad. Y la publicidad en los dispositivos y del modelo de negocio de Internet, pues sabéis que es importante que eso lo conocéis, que os voy a contar yo, ¿no? Y sí afirman que no podría vivir sin su teléfono móvil y la tableta. Y en el punto 4, a los niños les gustaría que les enseñaran en el colegio de forma regular cómo protegerse. Los niños asignan el tiempo a sus pantallas inteligentes, ¿no? El objetivo nuestro es analizar los usos y los consumos y también, a la vez de hacer esto, pues protegerles o hacer un poco de asesoramiento pues, a los organismos, a los legisladores dentro de la academia, a los organismos educativos también, a los centros, ¿no? Para que presten atención, pues, preguntando en esta cosa lo que la opinión de la audiencia española joven y, bueno, pues dar un poquitito de asesoramiento, ayudar en el acompañamiento, esa supervisión. Estos son los datos preliminares que tenemos